Pregunta de don Antón Sánchez García, portavoz del Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Buenos días, señor Feijóo. Después de la contestación a las compañeras voceiras, reafirmome en que usted minte más que fala. Es capaz de decir que hoy hay más empleo que cuando usted llegó y solo hay que ir o IGE y ver que desde que usted llegó hay 135.000 ocupados menos. Usted minte más que fala. No voy a rectificar todas las mentiras que usted dijo ahí. Usted destruyó o doble de empleo que en la media estatal. Usted destruyó más PIB que en la media estatal. Usted fue una lacra para este país. Además de la crisis, nos tuvimos agravante que tuvimos a usted en el periodo de la crisis, señor Feijóo. Minte más que fala e indigno de ser presidente de Galicia. Y es indigno de ser presidente de Galicia por cosas como las que vamos a falar. Tranquilícese. Como cosas las que vamos a falar. Usted volvió a mostrar a verdadera faciana, a la soberbia. Permitióse criticar a los médicos que denunciaron o retraso en la dispensación de los medicamentos de hepatite C. Médicos que estaban a cumplir con su deber, defendiendo la vida de las personas. Usted, en una cadena de radio, tachó a sus acusaciones de calumnias e insidias. Esas declaraciones, señor Feijóo, son absolutamente inaceptables. Por moito que usted insista, yo no acepto que sean normales en un presidente democrático. Son inaceptables. Digo una vez más, porque no hay mucho tiempo, usted también dijo que no se puede hablar de muertes por recortes, por dos o tres pacientes. Señor Feijóo, y luego, ¿cale a cantidad idónea de muertos para a partir de acá se puede empezar a falar de responsabilidades políticas? Atrévese a dar una cantidad de muertes, señor Feijóo, evitables y admisibles. Además, desde a su poder, esa posición está atacando a un trabajador público en una actitud propia de un matón. Só dicho una verdad en las declaraciones. Sí, sí, propia de un matón. Usted dijo una verdad. Señor Sánchez, esa expresión queda retirada y tenga consecuencias. Usted dijo una verdad. Propia de un matón, propia de un matón, no dice que fuera un matón, es propia de un matón. Segunda llamada a orden, señor Sánchez. Segunda llamada a orden. Llámeme o que queira a orden. Estoy tratando de buscar una palabra dentro de Si vuelve a decir esa palabra, que defina actitud del presidente de la Junta, que desde su posición de poder ameaza veladamente a un profesional. Esa palabra no está aceptada. Dígame usted, busque no diccionario alguna. No se dirija a mí. Yo estoy moderando este debate. Es lo que me llamó a orden. Estoy tratando de buscar una palabra. Perdón. Esa palabra, dos palabras fueron retiradas con dos llamadas orden. Por lo tanto, tengo aviso. Que si usted devuelve, no, el tiempo será compensado. Si vuelve usted a pronunciar esa palabra, véxeme en la obligación de expulsarlo. No quiero, no quiero. Silencio, no se meta usted en esto que no va con usted. Prosiga, señor Sánchez. Ben, digamos que abusó de su posición de poder para amenazar veladamente a los profesionales que cumplieron con su deber ético, profesional e incluso legal. Incluso legal. Usted dice una verdad, dijo: los médicos receitan los tratamientos, no el presidente de la Junta ni la consejera de Sanidad. Cierto. Los médicos recetaban los medicamentos y el presidente de la Junta y la consellera no. Lo que hacían era impedir que los tratamientos. Llegasen los doentes que os necesitaban. Señor Feijóo, contésteme, ¿qué es criticable de la actuación de esos médicos que denunciaron esos casos que ellos mismos sufrían? Contésteme, ¿qué o qué es criticable? Hubo casos en los que estos médicos o sus pacientes tuvieron que aguardar hasta 8 meses por el tratamiento. Parece ya mal que pusieran estos feitos en conocimiento de la Fiscalía, señor Feijóo. ¿Qué tenía feito usted? ¿Tapar estos casos? 8 meses. Porque usted falaba de los informes. ¿Usted llegó a denuncia de la Fiscalía? Porque una denuncia de la Fiscalía, no es una denuncia de los médicos, señor Feijóo. ¿Está poniendo en cuestión también a justicia en este caso, señor Feijóo? Remate, señor Sánchez. Ya remato, señor presidente, ya remato. Un minuto de más, leva. ¿Qué es criticable en la su actitud
destes profesionais, porque eu creo que temos unha escala de valores moi diferente, señor Feijóo. Vostede considera a actitude destes médicos censurable e eu, en cambio, creo que foi exemplar. Só a loita destes profesionais da sanidade pública, que son os que verdadeiramente defenden a sanidade pública, e dos doentes e da plataforma de hepatitis C, conseguiron algo tan sinxelo como que vostede intentaba decir outro día. Gracias, señor que se un especialista Sánchez. Recetaba Gracias, un medicamento, este tiña que chegar inmediatamente a un paciente e non esperar 5, 6, 7 ou 8 meses, señor Feijóo. E iso conseguiuse, a pesar de vostedes... Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Contra a doenza, e vostedes votaron en contra. Foron Gracias, os campeóns señor Sánchez. Terminou o seu tempo. Gracias.